Schiavelli Laura Lume, un empresario dedicado al transporte de carga pesada, ha sido víctima de un rapto extorsivo. Sus captores estaban a punto de introducirlo al más cruel cautiverio. Cuando la víctima decide escapar, lamentablemente es asesinada de varios disparos certeros, crueles y viles, dejando a toda una familia expuesta al dolor. Aún los responsables de este crimen siguen siendo intensamente buscados por la policía. Renzo Manrique tiene todos los detalles de este cruel rapto y asesinato. Esto. Podrían ser una facción de esta organización conocida como el Tren de Aragua. Nunca pesó tanto cargar con el dolor. No hay manos que logren calmar las lágrimas que no dejan de caer por el hijo, el hermano o el tío que les arrebataron. Es una escena que vulnera los sentidos, que borra una felicidad empañada por siniestros sujetos que solo ambicionaban sacar dinero. Como si el suelo fuera el culpable, descargan el eterno lamento invadido por la impotencia. Tendrán que aprender de plegarias donde al cerrar sus ojos no encuentren un porqué, aferrándose a la promesa de encontrar a los verdaderos culpables. A mi hermano, que he compartido un pedazo de pan, hemos caminado juntos, hemos jugado, me lo han arrebatado. Solamente él logró su éxito, recibe de esto. Ya no era necesario más, pero le dan por la espalda. Por la espalda y jugándose su última carta para sobrevivir, le dio dos veces en el cuerpo y el tiro certero en la cabeza, mientras que sus verdugos solo buscan escapar. Es un tipo que no tiene ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Una persona sangre fría de esa manera porque intenta huir, posiblemente hasta hayan ingerido, pues, para cometer este hecho delictuoso. Pero ¿quién estaría detrás de apoderarse de la libertad de un próspero empresario que trabajó toda una vida y que sus logros solo significan fortunas para quienes lo querían y exigir así sumas impagables? Machiavelli Laura Lume era un hombre de 44 años que dejó su tierra de Pumacocha en Huancavelica. El futuro que veía él y sus hermanos en nuestra capital lo llevó a tener innumerables trabajos desde pequeño y así salirse de las garras del... La mirada emprendedora de la familia Laura los llevó a formar una empresa dedicada al transporte de carga pesada, un negocio que les dio grandes ganancias, pero también la promesa de agrandar la familia. Lo que mi tío construyó para él, para su familia, mi tío este año quería tener un hijo. Él había construido todo esto para su legado. ¿Qué legado va a quedar para mi tío, para mi familia? Si le han quitado... Sorprendía tanta ternura al compartir con cada pequeña sobrina sin perderse una sola reunión con las personas que tanto quería. Amante del aroma y paisajes de la naturaleza, nunca olvidó a los suyos, nunca dejó de ser el más risueño con cada ocurrencia, siempre al lado de su compañera de vida. Pero la ensaña se apoderó de su destino mucho antes de ser. En enero de este año, y según la familia Laura, algunos de sus trabajadores, aprovechándose de la confianza, habrían tramado el a uno de sus camiones en plena vía evitamiento, a la altura del puente Tecno. El chofer de la unidad reportó que había sido víctima de la... Lo que nos explican sus empleadores es que el carro con los supuestos... se toman su tiempo, descienden del vehículo y sin ningún forcejeo... aparentes, deciden emprender su marcha. Siguen por la carretera central, donde finalmente descubren que la verdadera ruta los llevaba a Jicamarca, un lugar tan recóndito que camuflaba las intenciones más perversas de apoderarse no solo del camión, sino de los más de $40,000 que llevaban en mercadería.
era un verdadero cementerio de piezas dispersas y que nadie pudo explicar qué hacían en ese lugar. Estaban en pleno trabajo de quitarle el logo de la empresa para que vuelva a circular por las calles. Encontraron hasta el polo del chofer, que fue puesto a disposición de las autoridades con un mensaje desde Cieneguilla. Jordi, mira cómo estoy solo. No pasó mucho tiempo para que otra de sus unidades misteriosamente vuelva a ser. Según el conductor, dos motocicletas lo interceptaron para abrirse camino sigilosamente. Ni motorizados ni hechos temerosos, todo en video, registrado en la antigua Panamericana Sur. Días después, tenía hasta una nueva placa y se desplazaba por el centro de Lima. Empezaron mercadería, empezaron a dinero, y es algo que mi tío se dio cuenta y empezó a separar todo ese personal. Y nosotros podemos sospechar que uno de esos pudo haber dado el soplo, dado la información para que le pase esto a mi tío, para que lo. Pero lamentablemente. Todos unidos por descubrir la verdad, por entregarle cada evidencia a la policía, que hasta la fecha no ha capturado a ningún responsable por estos hechos, donde los únicos perjudicados son los miembros de la empresa familiar. Incluso uno de los hermanos de la víctima recibió mensajes de texto con el único fin de intimidarlos. Queremos la colaboración de 5.000 soles, si quieren vivir tranquilos tú y tu familia. La plata se consigue, así que colabora con lo que le digo. No quiero policías ni denuncias. Piensa bien las cosas. Tenemos vigilados todos tus movimientos. Tengo una impotencia en sí de lo que ha pasado a mi hermano. No sé si hubiese cedido también. Ellos no están conformes con eso también, porque ellos quieren más. Te piden más dinero. Si veo el tombo, la cabeza, o vas a tener una. Así me bloquees o cambies de número. Creo que tú quieres tú y tu familia. No escupas lo que te dije. Te voy a dejar. De dejar una. No fue suficiente. Tenían que planear toda una secuencia criminal hasta llegar a. Para que sepan que no se andan con juegos, hasta que entiendan el mensaje. Los cachaquitos, los soldados de la muerte de la. Llanera habían diseñado cómo dar el golpe. El último martes 20 de febrero siguieron la rutina del empresario por la avenida Michel Faraday. 6:42 de la mañana, la avanza hacia la cochera donde guardaba su camioneta. Cuando dobla la esquina, sus captores aprovechan y salen corriendo detrás de su presa, mientras que un tercer sujeto de negro trata de pasar desapercibido. Cortan el paso al empresario y lo suben a la fuerza en medio de tanta confusión. Fueron 20 minutos que estuvo al interior del vehículo, donde el golpeó una y otra vez, advirtiéndole que cualquier acto que los ponga en evidencia sería el último. Lamentablemente, ante el descuido de sus atacantes, sus últimas palabras fueron de un auxilio sin respuesta. 5 horas después, de una agonizante espera, Machiavelli y Laura en el hospital Hipólito Unanue. Primero tienen que tener la casa adecuada, ¿no? Una casa donde esta persona puede estar segura, que nadie los vea, que no haya, se puede decir hasta que no tenga mucho, no salgan ruidos del lugar, ¿no? Porque esta persona puede gritar, puede pedir auxilio y los vecinos pueden inmediatamente pues comunicar a las autoridades. Dile a la policía, al mayor, ahorita que revise esa casa de disfraces donde tu hermano ha pasado, esa casa de disfraces, porque esos tipos vivían ahí. Yeah. Que revise esa casa ahorita, no sé cómo hacen, pero que suban, vivían en el último piso. ¿Son peruanos? Sí, lo primero. Así dieron aviso y lograron que los agentes del Depincri Ate Santanita pudieran capturar a dos sospechosos que aparentemente se hacían pasar como deliveries. Ingresan al inmueble ubicado en la calle Sol de Oro de Santanita, el lugar escogido para tenerse a la víctima. Subimos hasta el último piso, donde también intervenimos a un tercer sujeto y a una fémina. En el último piso hemos encontrado más de 3 kilos de. Hemos encontrado más de 200 gramos de. Y otros enseres, una balanza también, que nos hace inferir que también, aparte del delito de extorsión, delito de secuestro, también se dedicarían a la microcomercialización.
El vehículo color negro fue frenado por la policía, que cercaron las calles y avenidas más cercanas a la escena del crimen, capturando a un quinto sujeto, al interior, 8 que estarían vinculadas al asesinato del empresario. Cinco personas que hoy enfrentan acusaciones muy delicadas, donde ya actúan representantes del Ministerio Público, logrando extender por 7 días la detención de los involucrados para formalizar la investigación. Contra inquilinos de una vivienda donde no se sabe si es que tan solo brindaron algo más que una simple documentación, a quienes dejamos entrar a las propiedades que tanto esfuerzo costaron, quienes bajo una sonrisa disimulada depositan sus pagos, pero tal vez con dinero manchado de... ¿Hasta cuándo seguirán existiendo los búnkers de placeres maliciosos de una red que... del mismísimo Tren de Aragua? ¿Quién alquilaba el departamento? Sí, pero no sabía quién era esa persona. Sin embargo, los vecinos nos manifestaron de que en ese inmueble posiblemente se habían realizado otros hechos ilícitos, ¿no? Como la... al parecer también indican que habría podido haber otros... anteriormente. Sí, el tren más temido de nuestro país arrastra cadenas de sus antiguos cabecillas, porque todas las plazas de entre Los Olivos, Santa Anita y Ate le pertenecía en silencio a los gallegos. No son casos aislados, guardan relación del avance desmedido del donde algunos pueden gozar y disfrutar de sus familias al conseguir la libertad. Otros solo sufren las ráfagas de la... mientras que las voces de la conciencia se unen para exigir la palabra que más usan los peruanos en tiempos de tanta... ¡A la justa que nos maten! ¡A la justa! ¡A la justicia! ¡A la justicia! ¡A la justicia! En 2023 se registraron aproximadamente 4.060 secuestros en 2023, una cifra que ha ido en aumento y este 2024 no pinta mejor, lamentablemente. Hasta el momento, según cifras del INPE, hay 853 sentenciados por secuestro en nuestro país, que provienen de bandas internacionales como peruanas. Sin duda, el secuestro es hoy... por hoy, uno de los delitos que más ha crecido en el Perú. Y lamentablemente este 2024, como ya lo dije, pues no pinta mejor. Mucho ojo a las autoridades con este tema.